Muchos nos dicen universidad, y nosotros somos eso y mucho más. Somos una gran comunidad que se armoniza con la naturaleza. Un lugar donde la transformación se alimenta cotidianamente con ideas que impactan positivamente en la sociedad. Aquí, todas las generaciones se reúnen para descubrir que el conocimiento es un don que se disfruta toda la vida y trasciende más allá de raza, género o condición social, forjando seres humanos íntegros, audaces, conscientes, equitativos, solidarios y participativos. Somos un ecosistema inteligente en permanente renovación que conecta propósitos con conocimiento. Un epicentro cultural de creación artística y deportiva que aporta a la sensibilización del ser humano con sí mismo y con lo que lo rodea. Desarrollando nuevas pedagogías de aprendizaje para entender mejor el mundo y convertirnos en protagonistas de su transformación. Somos referentes de integridad, audacia y sostenibilidad, y a través de los años hemos desarrollado una plataforma educativa de excelencia basada en la innovación y la investigación, lo que nos ha permitido forjar personas que dejan huellas imborrables en cada uno de los lugares en los que actúa, cambiando su vida y la de su entorno. Somos un grupo de personas con visión global, sensibles a los problemas locales, que nos reinventamos constantemente para dar solución a los retos que nos proponemos y que en su camino buscamos alianzas de valor para juntos transformar la vida de todos para siempre. Inspiramos vidas e irradiamos conocimiento para forjar humanidad y sociedad. ¿Quieres que transformemos juntos el mundo? Universidad de AFID. Inspira, crea, transforma. Hola a todos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Generación E, bienvenidos a este espacio para que ustedes puedan resolver todas sus dudas de ingreso a la universidad a través de este beneficio que da el Gobierno Nacional de las becas de Generación E, componente de excelencia. Mi nombre es Juanita Roa, y soy parte del equipo de AFIT y los estaré acompañando durante todo este proceso. Van a ver que cuando ingresen a la universidad, los estaré acompañando, resolviéndoles dudas junto a otro equipo que ya les estaré presentando. Quiero darle la bienvenida también a Luz Adriana, quiero darle la bienvenida a Juan José porque les tenemos una sorpresa el día de hoy como un plus o un, ¿cómo lo decimos, Luz? ¿Sí? Como un regalo para todos los Sí. estudiantes porque es muy importante que ustedes logren escoger el pregrado que es y la carrera que más les apasione y que más les guste. Entonces, le doy el paso a Luz Adriana, a Juan José, para que comencemos con antes de dar como el paso a paso, que nos dé como ese regalo que les tenemos para el día de hoy. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Juanita, por tu invitación y por disponer de este espacio como para todos los chicos. Digamos que para iniciar con ese paso a paso de la inscripción a Generación E y con ese regalo que les tenemos para el día de hoy, pues digamos que la universidad siempre se ha preocupado mucho porque los estudiantes puedan elegir adecuadamente una carrera, pues porque es a esto a lo que se dedicarán durante todo el tiempo. Por eso le doy la bienvenida a Juan José, quien nos estará dando como una reflexión acerca de este tema. Dale, Juanjo, bienvenido. Bueno, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Gracias Adri por esa bienvenida, Juanita también. Nada muchachos, pues me presento, mi nombre es Juan José Izaza, yo soy psicólogo practicante del Departamento de Desarrollo Estudiantil y nada, vamos a empezar con algunas cositas, algunas nociones básicas sobre este proceso tan importante de qué es la elección de la carrera. Si bien felicitarlos a todos por ser meritorios de esta generación E, de esta beca tan
tan buena y nada, pues sabemos que es un momento muy importante, muy trascendental en sus vidas, el saber qué van, a qué se van a dedicar, cuál va a ser la carrera que van a estudiar, y es una decisión donde vamos a estar firmes y también vamos a tener esa posibilidad de tener dudas. Es completamente normal. Entonces, déjenme aquí un segundito, les comparto pantalla y ya, y vamos a empezar con estas nociones básicas, como les había dicho. Entonces, esto aquí ya seleccioné. No sé si ya están viendo mi presentación. Aquí la pongo. Listo, muchachos. Entonces, darles, como ya les había mencionado, darles la bienvenida. Vamos a trabajar en estos 10 minuticos cuatro nociones que son súper importantes. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros a la hora de elegir un pregrado? Vamos a enfocarnos en que es una elección muy personal. Vamos a trabajar en dos tiempos, que son el presente y el futuro, y nada, después como la bienvenida a la universidad. Muchachos, es súper importante tener en cuenta tres aspectos fundamentales a la hora de elegir una carrera: nuestro contexto, nuestras competencias y nuestras habilidades. Dentro del contexto, vamos a encontrar que nosotros somos seres sociales. ¿Cómo así? Entonces, tenemos, al ser seres en relación, vamos a tener un contexto personal, cuáles son mis habilidades, mis gustos, mis capacidades. Vamos a tener un contexto familiar, donde en ese contexto familiar de pronto están las expectativas de nuestros padres, de nuestros familiares cercanos, en decirnos, mira, estudia esto porque tu primo es médico, estudia eso porque a tu primo le va muy bien. Y el contexto social es donde entra la parte económica, donde entra nuestras aspiraciones personales a futuro y a vivir en sociedad. Entonces, dentro de ese contexto personal, muchachos, es normal que tengamos dudas, súper normal. A 17, 18 años no sabemos todavía muchas cosas y no sabemos qué queremos estudiar. Tenemos esa noción un poquito y es, me gusta hacer mucho la analogía, es como cuando nos gusta alguien. Así es la elección de la carrera. Pues me parece muy bonita, me parece muy bonito, pero todavía no sé. Es cuando entramos en la experiencia que nos vamos a dar cuenta si nuestras habilidades, gustos, recursos personales van a estar realmente afines con esa elección. Por eso, muchachos, es súper importante decir, pues madre, no sé qué estudiar. O decir, ¿será que sí me gusta? ¿Será que no? Cuestionarnos es un plus muy importante aquí a la hora de tomar una decisión. Conocernos. Conocernos es lo más importante y descubrirnos. Saber hacia dónde vamos a apuntar, qué esperamos de nosotros mismos. Y una frase que me gusta mucho, les debo el autor, dice, el camino se hace al andar. ¿Cómo así? La frase dice, caminante no hay camino, el camino se hace al andar. O lo que les estaba explicando un poquito ahorita, ese camino de eso que vamos a ir descubriendo paso a paso. Muchachos, dentro del contexto familiar, muy importante, esas aspiraciones que tienen nuestros familiares sobre nosotros, nosotros las vamos a tener en cuenta que por más aspiraciones que tengan, somos nosotros quienes tomamos la decisión, empoderarnos a nosotros mismos, conocer nuestros recursos personales, nuestras habilidades y poder enfrentarnos a una decisión. Entonces, los factores económicos, el acceso a las becas, las universidades públicas y privadas, en este caso ustedes ingresaron a la Universidad de Afit, donde van a tener la posibilidad de encontrarse con muchas experiencias que les van a ayudar a forjar esa decisión y a tener muchos factores que son importantes a la hora de elegir una carrera. Preguntarnos, muchachos, ¿qué competencias y habilidades tenemos? Si definitivamente, ejemplo, queremos estudiar ingeniería de sistemas. Entonces, algunas de las competencias y habilidades son el gusto por los números, habilidades cuantitativas, todo lo que es relacionado con este aspecto del razonamiento lógico. Entonces, nosotros decimos, pero es que perdí todo el colegio matemáticas y quiero estudiar en ingeniería. ¿Será que tengo la habilidad o no? Si no tengo la habilidad, surge otra pregunta muy importante. Quiero aprenderla. Si definitivamente la respuesta es un sí, busco los mecanismos necesarios para aprender, para desarrollarlo y tener ese espacio para poder apuntar a ese pregrado del que tanto anhelamos. Entonces, ¿cuáles son las competencias y habilidades que yo tengo? ¿Cuáles son las que quiero aprender? ¿Tengo el tiempo y la capacidad para aprenderlas? ¿Y cuáles de esas habilidades puedo aprender? Eso tenemos que computarlo
en el pregrado al que queramos apuntar. Entonces, vamos a encontrar algunas habilidades, unas cognitivas, sociales y físicas. Ya cada una de las habilidades están apuntando hacia un pregrado específico. Y nada, muchachos, es como identificarnos y seguir adelante a ese pregrado. Muchachos, entonces, fortalecer la capacidad de autonomía. En este caso, la decisión, como se los venía diciendo, es de ustedes. Ustedes son quienes, con base a todo eso que estábamos hablando, sus recursos personales, van a decir, mamá, papá, definitivamente, después de hacer una búsqueda y explorando todo lo que yo soy, definitivamente, el pregrado de contaduría, de ingeniería o del que ustedes vayan a elegir es el mío. Volvemos al primer punto. Las dudas. Normal estar en las dudas. ¿Qué va a ser trascendental aquí con esas dudas? Es que nos tomemos espacio, que busquemos los servicios que nos ofrece la institución, que tengamos la capacidad para decir, estoy dudando de mi carrera, pero quiero enfrentarme al mundo con ella y quiero conocerme y explorarme mediante los diferentes servicios de orientación vocacional o la forma en la que ustedes consideren que sea pertinente resolver esas dudas. Muchachos, la autonomía, vuelvo y se los recalco, súper importante, conocer ese proceso de orientación vocacional, tener claridad un poquito sobre cuáles son esas dudas puntuales y cuáles son dudas trascendentales, porque en el camino podemos encontrarnos con un montón de dudas, ¿será que eso sí es lo mío? ¿Será que no? ¿Será que es que con este profesor me la llevo mal, entonces mejor me cambio de carrera? ¿O realmente es mis gustos, mis habilidades y mis capacidades están en otra dirección, en otra vía, y esta carrera no fue lo mío? Chachos, entonces también vamos a tener en cuenta que ingresar a la universidad comprende un montón de presiones. Entonces, es muy importante nosotros tomarnos el tiempo para identificar todo eso que estamos hablando y decir, listo, cada persona tiene su propio proceso, si me lleva 2 semestres en la universidad y definitivamente esa es su carrera, súper bien por él. Listo, entonces, pero nosotros tenemos nuestro propio proceso, está súper bien equivocarse también. Entonces, es saber que con el error que aprendí de ese error, definitivamente no era mi carrera, pero me di el espacio de orientación vocacional para identificar qué es lo mío. Y muchachos, contar con buenas redes de sus papás, sus amigos cercanos, y sobre todo, ese conocimiento y esa aceptación propia. Dentro de esa aceptación propia vamos a comprender quién soy y quién quiero ser. En este momento es normal que no sepamos nada de eso, pero vamos a ir descubriéndolo. ¿Quién soy y quién quiero ser? No hay una respuesta correcta hacia esto, muchachos. Vuelvo a la frase, el camino se hace al andar. Entonces, vamos a sacar 4 conclusiones aquí sobre esta pequeña noción. Primero, tomarnos el tiempo adecuado para descubrirnos, para indagar sobre el pregrado, para conocer cuáles son las habilidades, los gustos y las capacidades que tengo, cuáles son las habilidades que requiere la carrera a la que estoy apuntando, a la que voy a empezar, y cuáles quiero desarrollar de esas habilidades. Analicemos el contexto personal, el contexto familiar, el contexto social. Y darnos el tiempo para resolver esas dudas va a ser muy importante. Conociendo todo lo que he dicho, nuestras capacidades, gustos y habilidades. Ahí es donde vamos a tener una buena lección. Antes de cuando solamente vemos la carrera porque está de moda, porque en esta carrera voy a ganar mucho dinero, puede que en el camino hay una gran posibilidad de que nos estrellemos, pero si hacemos con el tiempo adecuado, contando con unas buenas redes de apoyo, teniendo capacidad de autonomía, de encontrarnos y de decir, este perfil es el que yo quiero apuntar y este perfil es con el que cumple la carrera a la que yo quiero aspirar. Cuando nos damos ese tiempo, es donde vamos a decir, listo, esta fue la lección que yo quería. Y muchachos, bueno, no recuerden seguir en las redes sociales de la universidad y van a encontrar un montón de información. Para los que quieran tener acceso a un proceso de orientación vocacional o quieran tener un proceso mucho más personalizado o quieran hacer parte de las diferentes charlas de esta orientación vocacional, donde vamos a tener un paso a paso mucho más guiado, donde vamos a encontrar algunas herramientas y recursos esenciales a la hora de elegir un pregrado, pueden dirigirse al correo que ya me lo van a facilitar aquí en pantalla. Dame un segundito que ya van a facilitar el correo en pantalla de serpilo
p.generacione@eafit.edu.co. Aquí pueden escribir todo lo que ustedes requieran, si quieren hacer parte de los servicios de orientación vocacional personalizados, si quieren hacer parte de los talleres, aquí van a encontrar mayor información y van a tener pues como la posibilidad de acceder a esto. Espero que les haya servido un poquito estos tips básicos y nada, me despido y bienvenidos a la universidad, que realmente van a encontrar un montón de experiencias que van a ser agradables para ustedes, que van a tener esa posibilidad tan buena y tan bonita de pertenecer a esta comunidad tan grande y a Vitense. Chao, chao. Muchísimas gracias, Juan José, por esta reflexión. Digamos que son puntos muy importantes que los chicos deben tener en cuenta a la hora de seleccionar su programa. Así que muchas gracias por este espacio. Bueno, ya siguiendo con todo el proceso que debemos seguir en la universidad para poder inscribirnos a la universidad, pues digamos que ya tenemos el primer punto y es esta reflexión que Juan José nos hizo. Y ya luego seguimos con este segundo punto. Es muy importante hacer la universidad. Les brinda a los chicos de Generación E el beneficio de exonerarlos del pago de inscripción. Digamos que para las personas normales la universidad cobra la inscripción, pero para los chicos de Generación digamos que hace una exoneración. Pero para poder acceder a esta exoneración, pues hay que cumplir primero unos pasos. Lo primero es que verifiquen en la página de Colombia Aprende si son beneficiarios de Generación E o no. En estos links podrán encontrar toda la información, los requisitos, los beneficios y el link donde saben si son beneficiarios o no. Entonces, lo primero es verificar que son beneficiarios, dirigirse al link y revisar si son. Y en este link podrán diligenciar un formulario de aceptación de pertenecer a Generación E. Es muy importante que lo diligencien, solo estará habilitado hasta el 25 de febrero. Entonces, si son candidatos de Generación E, pues por favor llenen este formulario rápido. Pues digamos que Generación E Excelencia tiene unos cupos limitados de 4.100 por año. Entonces, si esos cupos se llenan, deshabilitan el formulario. Listo. Después de que ya tenemos ese formulario, lo diligenciamos, lo guardamos súper bien porque nos va a servir para después, debemos dirigirnos a este otro link que se llama Diligencia Aquí, que es el formulario de exoneración. En este formulario de exoneración les vamos a pedir información súper básica, su nombre, su correo, la carrera que quieren estudiar y les vamos a pedir que también adjunten dos documentos para que los vayan preparando antes de llenarlo. El primero es una fotocopia de su documento de identidad en el que sea legible, donde se puedan ver todos sus datos. Y el segundo es este formulario de aceptación de participar en Generación E que les comentaba que debían diligenciar antes. Entonces, son estos dos documentos y ya. Luego de que ustedes están exonerados de esta inscripción, la universidad les manda un correo con toda la información para la inscripción, que será el siguiente paso que les explicará Juanita. Así que muy pendiente de la información que ella les va a brindar, pues porque también es súper importante que la tengan presente. Ella también les recomendará unos documentos necesarios para tener a la hora de inscripción. Dale, Juanita, puedes iniciar con los pasos de la inscripción. Muchas gracias. Así es, Adri. Muchas gracias por darme paso. Antes de seguir con este proceso y este paso a paso de Generación E, yo sé que muchas de las personas que están conectadas ya estuvieron en una charla que tuvimos el sábado. Entonces, aparte pues de esta sorpresa que les teníamos de este espacio de orientación vocacional, que sé que nunca nos sobra, y si quieren pues hacer parte de este proceso, si tienen alguna duda, ya saben el correo al cual deben escribir. Por favor, escríbanos todas las preguntas que tengan. Si ya están haciendo el proceso, lo pueden hacer por el chat de YouTube. Y también les voy a estar dando un WhatsApp al final de la sesión para que bien nos escriban todas sus dudas y hacerles un acompañamiento pues muy cercano durante todo el proceso. Entonces, antes de pasar a ese paso número 3 de inscripción y admisión en la universidad, recordemos los primeros pasos. Recuerden que, como nos contó Adri, los primeros pasos, ¿cuáles son? Primero, como nos dijo Juan José, tener claro el pregrado al cual queremos entrar. Son 4.100 cupos y una de las recomendaciones que les damos es, si tienen la posibilidad de entrar este semestre, háganlo. Yo sé que todavía hay muchas dudas acerca de la virtualidad, si vamos a iniciar desde la presencialidad, pero quiero contarles que desde la Universidad de AFIT vamos a iniciar desde la alternancia. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tener unas materias de manera remota, ¿verdad? De manera virtual y otras desde la presencialidad. No es el 100% de las materias para que lo tengan también muy claro.
Pero sí, la idea es que empecemos a regresar poco a poco al campus, pero también debemos ser muy juiciosos y tenemos que cuidar a los demás y seguir los lineamientos del gobierno nacional. ¿Listo? Entonces, eso para dejarles muy claro, porque una de las preguntas ha sido, ¿iniciaremos presencial o virtual? Iniciaremos desde la alternancia. De hecho, estamos en época de inducciones y desde mañana muchos estudiantes, de hecho desde hoy y esta semana, muchos estudiantes están yendo al campus porque tienen encuentros con los jefes de pregrado. Entonces, si quieren ahorita en el proceso después de inscripción y admisión, les cuento esas fechas importantes para que ustedes las tengan en cuenta. Listo, entonces, primer paso importante, ingresar a Colombia Aprende para ver si fueron beneficiarios de la beca de Generación E. Recuerden que solamente pueden ingresar a la universidad los que tienen componente de excelencia. Los que ingresan como componente de equidad no pueden ingresar a la universidad de AFIT. Eso está dentro de los reglamentos, solamente los de componente de excelencia. Ustedes entran con el código del ICFES, miran si efectivamente fueron beneficiarios. Si fueron beneficiarios, hacen el formulario número 1, que ahí lo tienen en la página, lo diligencian y eso les va a arrojar un PDF. Guarden ese PDF porque se los vamos a seguir en el a pedir en el segundo paso. ¿Cuál es el otro paso? Hacer la exoneración de pago del formulario de inscripción a la universidad. Actualmente, el formulario de la universidad tiene un costo de $182,600, pero uno de los beneficios para entrar a EAFIT es no que ustedes como Generación E no les cobramos ese formulario. Por eso es súper importante que hagan esa exoneración de pago. Una pregunta que me hacen que es muy importante. Me dicen, Juanita, pero si yo ya inicié mi proceso, si yo ya me inscribí o ya me admitieron o ya me matricularon, ¿cómo hago? ¿Hago la exoneración de pago? Sí. Deben hacer la exoneración de pago para que podamos hacerles la devolución de ese dinero. Entonces, si hasta ahora van a iniciar el proceso, hacen la exoneración. Si ya están inscritos, admitidos o matriculados o ya iniciaron el proceso, al menos llenaron algo del formulario de inscripción, por favor, igual hacen ese formato de exoneración de pago. Tienen que adjuntar en ese formato de exoneración dos documentos muy importantes. El primero, el PDF que les arroja el formulario número 1 de Generación E. ¿Se acuerdan que se los conté antes? Ese se los pedimos. Y segundo, su documento de identidad. Es muy importante que tengan estos documentos cuando hagan el formato de exoneración de pago. Listo, Adri, bajemos. Ahora sí, el proceso de inscripción y admisión. Una vez ustedes ya hayan hecho la exoneración de pago, nosotros les vamos a enviar un correo diciéndoles, listo, usted ya está exonerado de pago, tienen que esperar a que les mandemos ese correo, ya puede iniciar su inscripción a la universidad. El proceso de inscripción a la universidad realmente es muy fácil porque es virtual, pero tienen que tener estos 4 documentos a la hora de hacer la admisión. Primero, el certificado de notas del último año cursado y aprobado. Tienen que tener el acta de grado, no el diploma, sino el acta de grado. Tienen que tener su documento de identidad por los dos lados en una misma hoja. Y finalmente, tienen que tener los resultados del ICFES. Esos 4 documentos son muy importantes a la hora de hacer la inscripción porque eso también permite que seamos un poco más ágiles para darles la respuesta de admisión. Entonces, vuelvo y le repito, el certificado de notas del último año cursado y aprobado, el acta de grado, su documento de identidad por las dos caras en una misma hoja y los resultados del ICFES. Hay veces que me dicen y me han escrito un montón, Juanita, pero no tenemos el certificado porque el colegio aún no ha abierto. Listo. Tienen que pedir el certificado apenas abra el colegio y pueden adjuntar, mientras tanto, el informe o el boletín de notas, pero que sume o promedie todos los periodos o todos los semestres de 11 o de 10, ¿vale? Eso es muy importante. Aceptamos, mientras tanto, el informe o el boletín de notas, mientras los colegios les entregan el certificado, que es con sellos y hoja membrete. Espero que eso quede súper claro y ténganlos de una vez listos para hacerlo en su proceso de admisión. Luego, la universidad les va a dar una respuesta de admisión, les va a mandar un correo electrónico diciéndoles listo, ya quedaron admitidos, dándoles una respuesta. Y luego de eso, ¿ustedes qué hacen? Llenan el formulario número 2 del Ministerio de Educación.
Ese formulario está llegando hoy. Muchas de las personas ya me han confirmado que ya les ha llegado los correos electrónicos. Llenen ese formulario número 2 porque ahí es donde ustedes colocan el pregrado al cual van a entrar y también colocan la universidad. Ese formulario número 2, luego lo que hacen, ¿qué es? Entramos al proceso de legalización y activación. Es decir, una vez admitidos, ya podemos empezar a legalizar. Es muy importante que tengan en cuenta este proceso de legalización porque lo pueden hacer de manera virtual como de manera presencial. Ahí en el chat nos estaba escribiendo, si no estoy mal, Juliana, ella está desde Quindío. Para estas personas que están, por ejemplo, en otra ciudad o que no están en Medellín o cerca o Valle de Aburrá, pueden hacer todo este proceso de manera virtual. Es un poco más demorado, sí, pero lo pueden hacer, ¿vale? ¿Cómo es el proceso presencial? Ustedes simplemente llevan a la universidad al bloque 29, preguntan por David Botero, igual ahí en esta página que les está mostrando Luz Adriana y ya les vamos a mandar el link por YouTube. Ese es su guía, esa va a ser su Biblia de Generación NEAFIT, ahí van a ver ese paso a paso. Entonces, si lo hacen de manera presencial, van a la universidad. Si son menores de edad, tienen que ir con un responsable, con un adulto, ¿verdad? Llenan un pagaré, una carta de instrucciones y otro documento y legalizan y ya está. ¿Pero qué tienen que llevar? Tienen que llevar la copia del formulario número 2 de generación y ya lleno. Tienen que llevar la fotocopia del documento de identidad del estudiante y la fotocopia del documento del responsable del menor de edad. Llevan esos documentos a la universidad y ahí legalizan súper rápido. Pero si están en otra ciudad, ¿qué deben hacer? Si están en otra ciudad, tienen que enviar un correo electrónico a asesoriaicetex@eafit.edu.co. Ahí envían la copia del segundo formulario y el documento de identidad del responsable y también del estudiante. Nosotros les estaremos dando respuesta porque les enviaremos el pagaré, la carta de instrucciones y otro documento. Ustedes lo imprimen, lo llenan, van hasta una notaría y en la notaría tienen que notariar las firmas. ¿Listo? Luego de eso, lo envían de vuelta a asesoriaicetex@eafit.edu.co y aparte de eso, lo envían por correo certificado en físico los documentos. Entonces, miren la diferencia como entre estos dos procesos. Por eso las personas que no puedan estar aquí en Medellín, pues es importante que puedan agilizar este proceso lo antes posible, hacer la exoneración, si pueden hoy mismo, para nosotros iniciar el proceso con ustedes. Y ya finalmente, después de que quedan legalizados, es como si estuvieran matriculados en la universidad. Fechas importantes en EAFIT. Nosotros esta semana, de hecho hoy, iniciamos con el evento inaugural de las inducciones. Ah, pero entonces yo no voy a tener inducción. No es que no vayan a tener inducción. Una de las ventajas de la virtualidad es que todo queda grabado, ¿verdad? La inducción hoy, el evento inaugural, queda grabado. Y ustedes van a ver una clase que se llama Vida Universitaria. Durante esta clase les van a dar acceso a ese link para que ustedes vuelvan a ver esa inducción con la nueva rectora, también con unos decanos, con egresados, con representantes estudiantiles y hacen como todo ese curso. ¿Cuándo iniciamos clase? Iniciamos clases el 25 de enero, es decir, la próxima semana. Por eso también es importante que si van a hacer su proceso y ya tienen una decisión ya tomada, empiecen a hacer de una vez la exoneración de pago para que podamos iniciar todo este paso a paso de manera muy ágil. Hay personas que ya iniciaron su proceso el sábado y ya hoy ya están admitidas y ya están legalizando, por ejemplo. Entonces, estamos haciendo todo lo posible para que en la universidad, antes del 25, ustedes ya puedan estar estudiando. ¿Qué pasa si no entran antes del 25? Es importante que al menos queden admitidos para darles un horario provisional y para que puedan entrar algunas clases, ¿vale? Luz, no sé si me quedó faltando algo, si tengamos preguntas de pronto en el chat, podamos resolverlo. Sí, Juanita, pues digamos que para complementarte, no tengo nada por el momento. El proceso, como lo describiste, está súper bien.
es importante como que hagan todo el proceso lo más rápido que puede, como nos aclaró Juanita, y ya, así está súper bien. Por el momento vamos a responder como algunas de las preguntas que hay en el chat. Digamos que la primera es que ¿dónde pueden consultar el link para saber si son beneficiarios o no de Generación E? Y este link lo encuentran en la página de Colombia Aprende, Generación E Excelencia. Igual ya se los voy a dejar en el chat para que lo puedan consultar. Listo. Listo. Dale luz. También aquí nos están preguntando cuánto dura la admisión a la universidad. Juanes dice que tarda mucho, 2 días. No tarda mucho. Para Generación E justamente estamos haciendo todo lo posible para que la admisión sea en máximo 1 día. Tenemos muchas otras personas para admitir, pero le estamos dando una prioridad a las personas de Generación E y en lo posible les estamos dando 1 día para que ya puedan quedar admitidos, pero también depende mucho de la agilidad también de los documentos que ustedes suban, ¿vale? Dice, ¿cómo saco el PDF del formulario número 1? Johan, cuando tú entras a hacer el formulario número 1, ahí, al final, cuando le pones finalizar o enviar, te arroja un PDF. Ese es el PDF que debes adjuntar en la exoneración. Ahí lo vas a ver cuando hagas todo tu proceso de llenar el formulario número 1, ¿vale? Luego dice Luisa Vélez, buenas tardes. Tengo el puntaje para aplicar a la beca, sin embargo, aún no pertenezco al SISBEN. Si realizo hoy la solicitud de inclusión a este, ¿es posible que para el 25 de febrero tenga respuesta? Adri. Ahí, pues, lamento decirte que uno de los requisitos de Generación E Excelencia es estar registrado ante el SISBEN antes del 30 de agosto. Entonces, si realizas ya la inscripción, no vas a poder salir beneficiario porque ya hicieron todos los elegibles. Así que lo siento mucho. Digamos que sí cumples con el puntaje, pero también debes cumplir con SISBEN. Aquí la invitación es a que revises otros tipos de becas que dan por ICFES, como Sapiencia, que tiene el municipio de Medellín, Sabaneta y otros. Entonces, la invitación es a que consultes estos otros apoyos. Así es, Luisa. Pues, lo sentimos mucho para Generación E en esta oportunidad, pero también tenemos otras posibilidades. Por ejemplo, tenemos una línea de financiación propia con la universidad que se llama EAFID a tu alcance, que tiene 0% de tasa de interés. Esa es una posibilidad y es una posibilidad muy buena porque puedes entrar a la universidad primero con crédito. Y luego, por ejemplo, te puedes ganar una beca de excelencia académica, una beca deportiva, una beca artística. Hay becas también por liderazgo porque los estudiantes en la universidad o los representantes estudiantiles también tienen ese tipo de becas. Entonces, hay muchas posibilidades para que puedas entrar a la universidad. Mira EAFID a tu alcance o si quieres ahorita les voy a dar mi número celular para que me escriban y miramos qué oportunidades pues hay para que entres en este semestre, ¿vale? Juan José, hola, nos dice, si voy a entrar para el segundo semestre a la universidad, ¿puedo igualmente aplicar a Generación E? Adri. Hola, Juan José. Te cuento que sí, puedes realizar tu proceso para el segundo semestre, pero hay como varias cosas que debes tener en cuenta. La primera es que igual debes diligenciar el formulario de aceptación de pertenecer a Generación E, que está habilitado hasta el 25 de febrero. Eso es súper importante. Si no aceptan desde ya ser parte de Generación E Excelencia, no podrán legalizar ni en primero ni en segundo semestre. Entonces, es súper importante que diligencies el formulario de aceptación. Lo segundo que deben tener en cuenta es que Generación E tiene unos cupos limitados, son 4.100 al año y la mayoría de cupos se van a disponer para el primer semestre. Entonces, en el segundo semestre los cupos son un poquito más limitados, entonces es muy importante que estés muy, muy atento como a toda la información sobre el calendario para el 2021-2, de cuándo van a abrir el formulario y demás, porque apenas se llenen los cupos que el ministerio dispone para Generación E Excelencia, cierran el formulario. Entonces, hay dos recomendaciones. Aceptar el formulario, diligenciar el formulario de aceptación de pertenecer a Generación E Excelencia y estar súper, súper pendiente de la información del calendario para el segundo semestre, pues para que no te vayas a quedar sin cupo, porque puede pasar. Así que súper pendiente de toda la información y del sitio de Generación E de la universidad, se los vamos a compartir a través de YouTube, pues porque ahí siempre estamos actualizando toda la información, sea para el primero o para el segundo semestre. Entonces, muy pendiente de la info.
Así es, Adri, y también nos pasó el semestre pasado, si no estoy mal, que esos cupos el gobierno le mandó el correo a los estudiantes. Los estudiantes que lo lograron ver, lograron inscribirse esos cupos, y los que lo vieron de pronto una semana después no lograron entrar porque ya los cupos se habían acabado en menos de una semana. Entonces, en 3 días se terminaron, entonces es súper importante que lo tengan en cuenta. Perdón, en 3 días ya se terminaron esos cupos. Entonces, si tienen la posibilidad de entrar este semestre, sería buenísimo. Si definitivamente, pues, por temas que ya salen del control de ustedes, no lo pueden hacer, estén pendientes del correo electrónico. Aquí nos preguntan, bueno, Leider, ¿cuánto puede demorar la admisión? Sí, nosotros estamos tratando que se demore menos de 2 días o de 3 días para que en ese mismo día o al próximo día ustedes haber cargado los documentos, ya ustedes puedan tener esa respuesta de admisión, ¿vale? Después dice, ¿es posible, Duvier, es posible cambiar el pregrado que pusimos en el primer formulario que se hizo? Digamos que en el primer si te refieres al formulario de exoneración de inscripción a la universidad, sí podrías hacerlo, y te pido que por favor nos envíes un correo a serpilop.generacion@acid.edu.co, pues para poder nosotros hacer como ese proceso internamente en la universidad, porque en el formulario de aceptación de generación de excelencia no le solicitan un pregrado inicialmente. Si es en el formulario número 2, digamos que ahí sí va a ser un, también lo pueden cambiar, pero deben escribir directamente a ICETEX, que es el Fondo Administrador de Generación de Excelencia. Entonces, sí se deben dirigir directamente al ICETEX. Pero si es como a ese primer formulario de exoneración de inscripción a la universidad, sí, claro que lo pueden hacer. Nos pueden enviar un correo y nosotros ya hacemos todos los procesos pertinentes para este cambio. Listo, Adri, muchas gracias. Juan José Gómez, ¿en dónde puedo ver si puedo aplicar a Generación E? Me parece que por el chat no estamos logrando colocar el, pues no se ve el sitio, pero pueden poner en Google, pueden poner Generación E 2021 o Colombia Aprende. Ahí les va a aparecer la página, o también pueden entrar a la página de Generación E de la universidad, que es www.eafit.edu.co/generacione, www.eafit.edu.co/generacione. Ese es su manual, como les dije, ese es su Biblia, ese es su manual donde pueden ver el paso a paso, y ahí tenemos el link donde está Colombia Aprende, donde ustedes pueden ver si efectivamente fueron beneficiarios o no. Y recuerden tener el código SNP, que es el que inicia AC 2020 y un número para que puedan ver si fueron beneficiarios. ¿Listo? ¿Qué hay con el correo de citación de la entrevista, Sara y Sasa? Sara, con el correo de citación a la entrevista, bueno, hay unos programas que efectivamente tienen una entrevista, nosotros los estamos gestionando, pero se los llega directamente al correo personal que ustedes registraron a la hora de hacer el formulario de inscripción, ¿vale? Y también aquí me comí una pregunta de Sara Gallego, creo que con Sara hemos venido hablando, ¿qué pasa si ya admitieron en la universidad pero no ha llegado el formulario número 2? Si no ha llegado el formulario número 2, deben escribir a excelencia@icetex.gov.co. Ahí también está en nuestra página de generación de AFIT. Ahí pueden encontrar el correo electrónico. Sugerencia, miren también correos no deseados. Por favor, miren los correos no deseados si no les ha llegado, ¿vale? ¿Qué más preguntas tenemos por acá? Soy beneficiario de Generación E, pero no cumplo con el puntaje del SISBEN. ¿No puedo llenar el formulario? Adri, como nos dijo Adri, no. Los beneficiarios de Generación E tienen que tener un puntaje del ICFES de 351 más un puntaje de SISBEN. Pero como les dije, hay otras posibilidades para poder entrar a la universidad. Si por motivo de tiempo y no perder cupo se hizo préstamo personal para pago de primer semestre, ¿se puede aplicar? Sí. Pero Jorge, ¿quieres decir que pagaste la universidad y luego te reembolsen? ¿Por qué quieres escríbenos ahí para poderte
dar un mejor contexto, por favor. Alejandra, si ya se diligenció el formulario 1 y no ha llegado hoy, como nos dijeron que se hace, o hasta cuándo hay plazo para ese formulario número 2. Alejandra, apenas tú, si hiciste hoy la exoneración, hoy te vamos a estar enviando ese correo para que puedas hacer la inscripción en la admisión, ¿vale? Tú puedes ir llenando el formulario 2, pero legalizas hasta que ya estés admitida en la universidad, ¿vale? Otro tipo de becas que tenemos en EAFIT, sí. Tenemos, por ejemplo, becas del 30% para los pregrados de contaduría pública, de literatura, de ingeniería matemática, de ingeniería física, de ingeniería de procesos y de ingeniería de producción. Esas son unas becas del 30% para estos pregrados donde ustedes aplican y tienen una beca del 30% durante toda su carrera que tienen que mantener. Nosotros también abrimos unas convocatorias de beca Sandy, de beca de la Fundación Suiza, pues ya pasaron en este semestre, pero actualmente tenemos esas del 30%. Una vez ustedes ya entren a la universidad, son muchísimas las becas. No se imaginan las becas que tenemos en EAFIT por deportes, por ejemplo, becas de desarrollo artístico, becas de liderazgo, como le dije a Luisa, a Juliana, si no estoy mal ahorita, donde por excelencia académica, si ustedes son, por ejemplo, mejor promedio. Entonces, becas y posibilidades hay muchísimas. Bueno, hola, diligencié la exoneración de pago, igualmente realicé la inscripción y adjunté lo necesario. Sin embargo, aún no me ha llegado el correo. Si ustedes hoy hicieron esa exoneración, si la hicieron hoy mismo les va a llegar ese correo para que empiecen la inscripción y la admisión, ¿vale? Una pregunta súper importante, Adri. ¿Qué beneficios hay en temas de idiomas? Esa es una pregunta muy chévere. Digamos que la universidad a los beneficiarios de Generación E Excelencia les otorga como esa posibilidad de estudiar idiomas en la universidad. Acá hay un punto importante y es que la universidad, para que nos podamos graduar, debemos cumplir con un requisito de idioma, ¿cierto? Entonces, la universidad les brinda este beneficio para que puedan estudiar idiomas. Súper, este es uno de los beneficios, el tema de idiomas. Ese nos había olvidado contarles. Aquí hay una pregunta muy interesante de Alejandra. Dice, si uno salió con el beneficio de Generación E, ¿es un hecho, Adri, que ya tengamos la beca? ¿O hasta cuándo ellos saben que ya tienen beca? No, no es un hecho. Deben terminar todo el proceso de legalización ante ICETEX y ante la universidad. Pues ante ICETEX lo primero es ese formulario número 2 de inscripción de universidad y de pregrado, y después les llega a ellos una firma de garantías que los hace a través de Deceval. Entonces, ese es un proceso como posterior, ese se demora un poquito más y se hace pues incluso cuando los chicos ya han iniciado clases. Entonces, ahí lo que deben hacer es estar muy pendiente del correo, a correos no deseados y spam, y ustedes saben que están seguros de que tienen el beneficio hasta que firman esas garantías con ICETEX y con Deceval. Así es, súper importante esa aclaración, Adri. También nos dice Valentina, idiomas gratis, entonces con Generación E, sí, eso es uno de los beneficios por ser parte de Generación E, el tema de idiomas. Adri, respecto al SISBEN para la beca de Generación E, ¿tiene que ser alguien afiliado antes del 30 de agosto del 2020 o del 2021? Antes del 30 de agosto del 2020. Tiene que ser antes del 2020. Listo. Santiago, pagué la inscripción y luego hice el primer formulario de Generación E. Hoy mismo no me ha llegado ningún correo. Santiago, para Generación E no es necesario pagar la inscripción. Acuérdense que el primer paso de Generación E es llenar el formulario número 1 de Generación E y luego el formulario de exoneración de pago, porque ustedes no tienen que pagar la inscripción. Vuelvo y le repito la página para que ingresen al paso a paso de Generación E, que ahí están todos los formularios. www.eafit.edu.co/generación E. O algo más rápido, se meten a Google, ponen Generación E EAFIT
le dan clic a la primera página y ahí ustedes encuentran todo el paso a paso. Porfa, síganlo con todo el detalle del mundo. Ahí están todas las indicaciones. Y les voy a dar el número de WhatsApp donde pueden también escribirme y preguntarme lo que quieran. 316-494-8343. Si Nibaldo nos ayuda, porfa, poniéndola ahí también para que lo tengan. 316-494-8343. Pero porfa, su Biblia y su como su guía para poder acceder a EAFIL a través de Generación E está en esa página que les cuento, ¿vale? Para que hagan la exoneración de pago. Y Santiago, porfa, hace esa exoneración de pago para que te podamos devolver lo que pagaste de la inscripción. ¿Listo? Adri, si no encuentran el PDF del primer formulario, ¿dónde podrían encontrarlo? Digamos que acceso a este formulario no tienen, pero nosotros para la exoneración de inscripción también les aceptamos otros dos documentos que están disponibles. El primero es el correo de excelencia que les llega inmediatamente ustedes terminan de diligenciar el formulario. De una les llega un correo como del remitente excelencia @icetex.gov.co. Si nos mandan un pantallazo de ese correo, nosotros lo aceptamos. O también el pantallazo que aceptamos es si ustedes ingresan a consultar nuevamente si son beneficiarios o no, sale una pantalla roja que dice este beneficiario con AC2020XXX ya diligenció el formulario de aceptación. Ese pantallazo rojo nosotros también lo aceptamos como formulario de exoneración. Entonces, si no lo descargaste, no tienes ningún inconveniente, nos puedes apuntar o el correo o el pantallazo de la página donde dice que ya lo diligenciaste. Super Adri, mira esta pregunta, me pareció interesante y para resolverla para todos. ¿Las convocatorias para Generación E se abren dos veces al año? ¿En caso de que se abra una segunda convocatoria, el corte de Sisbén podría ser diferente? Claro, ahí te respondo. Si bien uno puede legalizar el beneficio en primer o segundo semestre, la convocatoria es única y es una convocatoria anual. Y solo podrán legalizar en primero o segundo semestre las personas que acepten ser parte de Generación E en este inicio de año. Entonces ya no sería posible ingresar de nuevo. Sin embargo, sería muy bueno que pudieras acercarte al Ministerio de Educación, pues que es quien rige todo el programa de Generación E, y te puedan ayudar en tu tema, pues si no te has registrado y demás, a ver si de pronto, no sé, puedes hacer algo o demás, pero digamos que es el Ministerio de Educación quien maneja esto, y según los estándares que nos dieron para la convocatoria de 2021, fue solo inscritos hasta agosto 30 del 2020 y fue saber 11 de 351 puntos. Y pues como la convocatoria es anual, solo los que sean candidatos podrán hacerlo. Entonces son únicamente los que están en este momento como candidatos a Generación E. Listo. Y hablando también de ese tema del Sisbén, Jairo nos dice, si tuve la encuesta del Sisbén, pero no me dan el puntaje, ¿eso podría hablarse para ser beneficiario de estas becas? Adri, yo creería que eso es directamente con el ICETEX, ¿verdad? Con las condiciones que ellos colocan. Incluso es más con el Ministerio de Educación, porque ICETEX es como un fondo administrador únicamente, pero esos temas así como tan delicados del SISBE y de otros temas, es mejor que los hablen directamente con el Ministerio de Educación. Listo, perfecto. Aquí nos preguntan, Adri, ¿es para todos los idiomas o solamente para un idioma? Y antes de que nos respondas esa pregunta, Adri, del beneficio, recuerden que para Generación E, para todos los estudiantes de la universidad, para graduarse necesitan tener inglés. Entonces, una recomendación, si no tienen el bilingüismo en este idioma en inglés, pueden utilizar este idioma para ver inglés. Pero si ya lo tienen, aquí Adri nos responde si aplica para otros idiomas. Súper buena la aclaración que haces, Juanita, porque digamos que el beneficio que otorga la universidad es únicamente para cumplir con ese requisito de segunda lengua. Y digamos que uno también en la inscripción, cuando ustedes apenas están inscribiendo, les preguntan qué idioma desea, ¿cómo es que lo preguntan? Vale. ¿Qué idioma desean certificar? Entonces, no, el beneficio de idiomas solo te cubre
ese idioma que quieres certificar. Entonces, si tú en la inscripción dices, yo cuando me gradúe quiero certificar alemán, el beneficio te va a brindar alemán o te va a brindar francés. Pero si colocas en la inscripción, yo quiero certificar inglés, entonces el beneficio te cubrirá inglés. Pues igual el beneficio tiene unas condiciones y demás, y tiene un reglamento completamente que cuando ustedes ingresan a la universidad, nosotros se lo compartimos, pues para que lo puedan conocer. Entonces es súper importante que sepan que el beneficio lo cubre para cumplir con el requisito de lengua extranjera para poderse graduar. ¿Listo? Listo. Valentina nos dice que si tiene el grupo guardado para AFIT en segundo semestre, ¿qué va a necesitar para el formulario 2? ¿El correo de admisión? No, porque tú ya estarías admitida, ¿no, Adri? ¿O qué necesitaría ahí Valentina? No, si ya está admitida y tiene esa reserva de cupo, lo importante es que diligencie el formulario número 2 súper rápido para que no se vaya a quedar sin cupos y estar como súper pendiente a los calendarios. Listo. Marco Antonio, creo que con Marco Antonio también he venido hablando. ¿Cuál es el tiempo estimado de respuesta para aceptación de documentos? Marco Antonio, estamos tratando que sea un día. Ahí, de hecho, Juanes nos estaba ayudando con la respuesta y decía máximo 2 días para que los admitan y les den una respuesta. Yo sé que estamos, no con mucho tiempo, pero estamos dando prioridad para que los puedan admitir lo antes posible, ¿vale? ¿Cuál es la línea del Ministerio de Educación? Jairo, una recomendación. Si quieres, puedes escribir a excelencia@icetex.gov.co. No sé si Adri tenga alguna otra línea o ese es el canal de comunicación. No, ese es el canal de comunicación. Digamos que también hay una línea de servicio al cliente del Ministerio de Educación, pero no me la sé, creo. Igual si copian en Google directamente como correo Ministerio de Educación, ahí les va a salir la línea de servicio al cliente del Ministerio, que esa es como la que yo les recomiendo más que utilicen para los casos de SISBEN sobre todo. Listo. Y aquí también Valentina nos está ayudando a responder si efectivamente en EAFIT hay mandarín, hay alemán, hay francés, hay italiano para que ustedes puedan tomarlo. Adri, ¿un estudiante puede entrar en el primer semestre del 2022 con la beca Generación E? Digamos que ahí lo que podría hacer sería legalizar en este 2021, digamos que en este 2021 con la universidad y hacer un aplazamiento. Amplío un poquito más la información de qué es un aplazamiento. La beca Generación E Excelencia les brinda la oportunidad de aplazar 2 veces durante todo su proceso académico, sea por temas de que quiere iniciar el próximo semestre, entre otros, ¿cierto? Entonces, lo que debería hacer es legalizar con la universidad para el 2021-2, preferiblemente, y en ese espacio poder legalizar y demás, y aplazar ese semestre, no estudiarlo, simplemente aplazar y ya luego iniciar a estudiar en 2022. Pero pues es muy importante que legalicen como tal el beneficio en primero o segundo semestre. Después no lo pueden hacer porque la convocatoria es anual. Listo, Adri. Aquí nos dice José Tirado, para la exoneración del pago de la inscripción, ¿hay que adjuntar qué documentos? José, solamente tienes que adjuntar el formulario, o sea, el que te arroja con el PDF, tiene que venir todo pues lleno, y tu documento de identidad, solamente esos 2 documentos. El documento de tu acudiente ya viene en el paso número 4. Porfa, recuerden ingresar a la página de Generación E de AFIT. Van a Google, ponen Generación EAFIT y ahí encuentran todo nuestro paso a paso. Dale, José, pero sí, solamente el PDF del formulario 1 y el documento de identidad. Juliana, nosotros efectivamente EAFIT tiene 3 sedes, Bogotá, Pereira y Medellín, pero para todos los pregrados estamos en la sede de Medellín. Vale, en Pereira tenemos idiomas, por ejemplo, los cuales lo invitamos. En Pereira también tenemos posgrados, pero todavía no tenemos pregrados. Todos los pregrados son en el Campus Parque acá de la Universidad de AFIT. ¿Qué más? Bueno, y Juanes nos está ayudando también para a responder. Muchas gracias, Juanes. Para Valentina, Valentina nos dice
que para negocios se necesita un tercer idioma. Esto es súper importante. Para los estudiantes que quieran ser admitidos con negocios internacionales a la universidad, es el único programa donde necesitamos un requisito de bilingüismo. Es decir, es el único programa donde en su proceso de admisión les pedimos los 4 documentos que les conté al principio, más un certificado de bilingüismo de algún examen internacional. Del TOEIC, del TOEFL, está el Track Test, está, hay otro, bueno, que se me, el Aptis, por ejemplo, que es el mismo TOEIC, pero sí o sí, si quieren entrar a negocios internacionales, deben certificar un B1 en inglés y certificarlo no con un curso, sino con un examen internacional que les certifique el B1. En el caso de Valentina, sí, necesitamos un tercer idioma, o sea, sería inglés y aparte otro, que puede ser alemán, puede ser italiano, puede ser francés. Que digamos que para los chicos de negocios internacionales el beneficio lo cubre porque sabemos que requieren de una tercera lengua. Entonces, para los chicos de negocios internacionales, esa tercera lengua se las cubre el beneficio, para que lo tengan. Gracias, Adri. Eso. Y listo, ya creo que es la última respuesta. Soy un potencial beneficiario, pero no tengo SISBEN. ¿Tengo posibilidad de entrar? Juan, no. No tienes posibilidad de entrar como generación E. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos es tener un SISBEN, un puntaje, y tener un puntaje del ICFES de 351. Pero como les dije, la universidad tiene otras becas del 30% y, bueno, tiene como otros beneficios cuando ya están acá en la universidad. ¿Cuánto era el puntaje de la beca? Del ICFES, 351. ¿La beca de generación E garantiza el 100% de la carrera? Sí, sí cubre el 100% de la carrera. Es un mito que por ser una universidad privada, ustedes van a pagar una parte. No es así. Ustedes no pagan absolutamente nada siempre y cuando no pierdan materias. Cuando pierden materias, ¿qué pasa, Adri? Cuando pierden materias, digamos que al final de la carrera, pues van a tener semestres pendientes por cursar y Generación E Excelencia únicamente les cubrirá el número de matrículas que tiene su carrera. Por ejemplo, si yo me inscribí a negocios internacionales, Generación E solo me va a cubrir las matrículas de 9 semestres. Si digamos porque perdí una materia o la cancelé, yo tengo que hacer son 10 semestres y no 9, digamos que ese 10º semestre lo tendrías que pagar con tus recursos o con otra alternativa de financiación porque Generación E solo te va a cubrir 9. Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado. Listo. ¿Cómo funciona el beneficio económico de Generación E? Adri, ¿hay algún beneficio económico? Digamos que Generación E Excelencia les brinda un apoyo de sostenimiento de 1 a 3 salarios mínimos legales vigentes. Digamos que esa asignación la hace directamente el ICETEX como fondo administrador del programa y va a depender de la dirección de su correo del colegio donde se graduaron y de la dirección de la universidad. Entonces, digamos que si eres de Medellín y como EAFIT está en Medellín, te van a dar un salario. O si vives, no sé, en Jardín. Y como Jardín está en el mismo departamento que la Universidad de EAFIT, que está en Medellín, te van a dar 2. Y los 3 salarios es si te graduaste de un colegio, no sé, en Cartagena, y como Cartagena está en otro departamento diferente, Antioquia, que es donde está EAFIT, te darían 3. Pero esa asignación la hace directamente ICETEX, que es el fondo administrador, y eso pues te lo dan después de que legalizas todo el proceso y demás, y esa asignación la hacen ellos. En la página de Colombia Aprende está también esta explicación de los salarios, de los puntajes de SISBEN y demás, y también pueden entrar a consultarlo. Listo, perfecto. ¿Y cuál es el promedio mínimo, nos dice Marco Antonio, para mantener la beca Adri? ¿Ya tenemos ese dato? Sí, digamos que Generación E Excelencia en su reglamento como tal no pide como un promedio mínimo, sino que pide ajustarse a las condiciones que pide la universidad. Y digamos que la Universidad de EAFIT, para que los chicos no pierdan esa categoría de estudiante, el promedio mínimo es de 3. Entonces, deben cumplir un promedio de 3 en adelante, pero pues digamos que este es un programa dirigido a los mejores bachilleres del país y esperamos que tengan promedios muchísimo más altos de 3. No, yo sé que si entran a estudiar lo que les gusta, el 3 va a ser
De hecho, van a tener 4, 8 o hasta 5. Listo. Adri, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Queremos agradecer a todas las personas que se conectaron. Esperamos que hayan tenido ese paso a paso muy claro. Volvemos a recordarle dos cosas muy importantes. Primero, 316-494-8343. Ahí nos pueden escribir, les podemos resolver todas las dudas. A veces son muchos chats y me demoro un poquito respondiendo, pero les respondo ese mismo día, ¿vale? Y también, por favor, si quieren saber más a fondo ese paso a paso, ingresen a nuestra página de Generación E, de EAFIT. Ingresan a Google, ponen Generación E, EAFIT, y ahí les sale la opción, la primera página que les sale, dan clic, y ahí tienen todo el paso a paso, los links para hacer pues este proceso junto a EAFIT. Muchísimas gracias a todos, a Juliana, Valentina, Marco Antonio, Sara, absolutamente todos, a Juanes que nos ayudó a responder también. Los esperamos en la universidad, esperamos volvernos a encontrar pues muy pronto de manera presencial y conocernos con las personas que los ha ayudado por WhatsApp y también Adri, que ha sido indispensable en este proceso. Feliz tarde a todos y bueno, ya tienen nuestros canales de contacto. Un abrazo muy grande. Adri, gracias. Chao. A usted también. Gracias, chao, chao. Chao, que estén muy bien. Chao, que estén muy bien. Chao.